Y bien amigos, este es otro video de su canal El Salvador en el Campo. Y hoy les traemos algo bien interesante, también educativo, que son los cuidados que se les deben dar a las vacas que ya parieron y las vacas que están a punto de parir. Y aquí me acompaña Cristian, que fue quien hizo este reportaje. Hola Ricardo, sin duda muchos amigos tienen tantas curiosidades sobre qué cuidados darles, qué medicamentos utilizar. Entonces en este video reportaje les presentamos eso, así que disfruten de este video reportaje a continuación. Muy bien, esperamos que le guste y a los que están pues en este emprendimiento de la ganadería pueden aquí aprender otras técnicas sobre qué se puede hacer en estas dos etapas, cuando ya está a punto de parir la vaca, qué cuidados hay que darle y también cuando ya parió los primeros días. Así es que desde la ganadería San Pedro, allá en la zona occidental del país, ahí estamos, donde el doctor Germán, pues, tiene asesorada a todas estas personas sobre cómo hacer en las diferentes etapas. Así es que esperamos que le guste este video. Y por supuesto, todo lo que escuchen y tengan algo que comentar, pues háganlo ahí en la caja de comentarios. Siempre los leemos y tratamos de contestarles, pero sí, siempre atentos a todo lo que ustedes nos digan. Muy bien amigos de su canal El Salvador en el Campo, nos encontramos desde la hacienda San Pedro. Acá estamos viendo algunas vacas que recién han parido, ¿verdad? Voy a mostrarles al ejemplar número 1. Si yo por ensuciarme no es problema. ¿No hay alguna vaca brava aquí? Todas estas vacas que ya han parido, ¿cuánto tendrán que ya dieron su cría? ¿Andarán por su mes? Hay otro entonces. Muy bien. Está bueno. Y esa limpieza, ¿por qué se la hacen? No, es que esta se la hago yo porque digamos que algunas quedan así como le llaman mastitis, punte. Entonces tiran como queso, entonces para que ellas se recuperen, pues yo las mando, saco la leche que les queda, pero está bueno. Quizás no las ordeñe bien. ¿Quiere decir que usted está pendiente de esos cuidados? Sí, yo todos los días estoy en eso. Está bueno. Vamos a repasar porque como digamos aquí ellos me dan la lista. Ajá. Me dan una lista, un listado de ellos también de la salud, de las vacas que salen malas, así que salen con grado 1, grado 2 le llaman, de laboratorio. Y después los muchachos también todos los días me dan una lista. Pasaba esa lista de trabajo. Está bueno, primo, dele ahí, échese el arte. Usted sabe ahí lo mejor. En este proceso ves si tiene mastitis. Sí, ahí veo yo. Y según como vaya estando ella, está bien mala, la inyectamos, le ponemos medicina o le ponemos tubo adentro de la teta.
para que se cure. Está bueno. Ahí viene el proceso. Las curamos. Todas las vacas que paren, usted las supervisa. Sí, yo digamos ando en eso, todos los días ando en eso. Aquí, no, ando en todos los grupos, en todos. Ajá. Aquí me dan el como tienen un arete, basado en ese arete, tienen el número. Ahí ellos me dicen cuál pieza tiene mala. Y ahí yo les saco solo la leche de una o de dos, depende. Está bueno. Se quita la limpieza con sellador y de último sellador. Ya tenemos un buen respaldo para que se cure. El ganado próximo a parir. Hey.